Buenos días y feliz sábado. Bienvenidos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sacramento. Nos emociona que nos sintonicen en esta mañana y que nos acompañarán para cantar y abrir la palabra de Dios para estudiar juntos. Ya sea que nos sintoniza por la radio esta mañana en vivo por nuestra página web en saccentral.org o por las distintas estaciones televisivas, como sea que nos sintonicen, es un privilegio poder abrir la palabra de Dios para estudiar juntos. El primer himno que cantaremos es el 245, More About Jesus. Es un pedido de Ariel en Argentina, Ana y Rod en Australia, Noemí, Nathaniel, Isaac, Sherry, Edgar y Sharon en Inglaterra, Erno en Florida, Dave en Indiana, Wilson en Kenya, Patrick y Jasmine en Maryland, Tina en Montana, Dwayne, Winsome, Andrew y Michael en Nueva Jersey, Los Murrays en Nueva York, Jenny, Jamie, Sandy, Bern, Elaine y Joe en Norte Carolina, Vanessa en Oklahoma, Brett en la República de Corea, Deje en Texas, Lavon en Tailandia, Ana en Trinidad y Tobago, Daniel en Venezuela, Jesse en Washington, Olascu en Zambia. 245, primera, segunda y cuarta estrofa, More About Jesus. Muchísimas gracias por ese pedido. Si usted tiene un himno favorito que quisiera cantar con nosotros en un sábado futuro, es muy, muy sencillo. Vaya a nuestra página web, saccentral.org, presiona el eslabón de contactos y allí puede ver pedidos para himnos de escuela sabática. Es muy sencillo, vaya allí, allí están todos los himnos del himnario y escoge su favorito y haremos lo posible para cantarlo en un sábado futuro. El próximo, Give Me the Bible, 272, y lo pide Kenyon, Felicia, Ernia, Elizabeth y Knox en Australia, Valencia, Avalino y Eric en Belize, Genasio en Bulgaria, Adino y Heather en California, Ping en China, Sobo y Erin en Dinamarca, Deathlin en Florida, Clinton en Georgia, Nikolai en Alemania, Corinne y Cheryl en India, Dave en Indiana, Lloyd en Jamaica, Chica en Japón, Tina y Kathleen en Montana, Tomás en Nueva York, Vern, Sandra, Jamie, Jenny y Jared en Norte Carolina,
Nick B. en Pensilvania, Ángel en las Filipinas, Abel en Puerto Rico, Sophie en Sur Corea, Michael en Tanzania, Vicky, Veronica y Steve en Trinidad y Tobago y William en Wisconsin. Es un himno hermoso. 272, cantaremos las tres estrofas. Give me the Bible. Padre Celestial, es nuestro deseo esta mañana caminar cerca de ti y aceptar las Sagradas Escrituras completas. Millones de personas han dado sus vidas por lo que en ella hay escrito y sé que muchos más lo harán en el futuro. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser agradecidos por lo que tenemos disponible. Vive en nuestros corazones, llénanos de tu espíritu y quédate aquí al abrir tu palabra y estudiar juntos esta mañana. Gracias por amarnos y traernos aquí. Hay muchos que no se encuentran aquí por alguna razón. Te pido que los acompañes. Te pido por nuestra familia extendida, donde sea que se encuentren. Algunos están tan lejos que no tienen un lugar donde reunirse, pero somos una familia en ti. Muchas gracias por esa bendición. En Jesús. Amén. En estos momentos, el estudio de la lección será presentado por el pastor en propiedad de la Iglesia Central, Pastor Doug Batchelor. Gracias, Debbie, y a los músicos y cantantes. Es bueno ver a cada uno de ustedes aquí en nuestra clase local aquí en Sacramento. Es un clima perfecto, ¿no es cierto? Se supone que esto sea el tiempo más caliente del año. Uno se pregunta, ¿cuánto podemos seguir así? O sea, ha sido precioso, ¿no? Es triste para aquellos que están observando a través de la televisión. Es muy bonito aquí en Sacramento. Entiendo que está pasando una ola de calor en todas partes de este país, ¿no?
Gracias por estar con nosotros en esta mañana, los que son parte de nuestra clase extendida. Siempre es emocionante escuchar mientras Debbie está leyendo los diferentes lugares donde nos están observando al pedir también sus cánticos. Sé que algunos de ustedes son miembros de nuestra iglesia central porque viven en lugares aislados que no tienen iglesia local donde poder asistir. Bienvenidos a ustedes también. Y para nuestros amigos que quizás no lo sabían, la Iglesia Central ahora tiene una página cibernética nueva, o sea, es la misma dirección, pero por primera vez en unos 8 años, la página cibernética se ha arreglado, ¿no? Y de hecho, Debbie y su esposo Eric hacen todo eso y le agradecemos por eso. Si usted quiere mirar, es saccentral.org y sabrá lo que está nuevo en nuestra página cibernética. Y hay lugares donde usted puede también pedir sus cánticos y encontrar también la escuela sabática y mucho más. Es saccentral.org. Estamos continuando sobre el estudio de la adoración, pero antes de entrar a la lección, queremos recordar a cada uno de ustedes que tenemos una oferta gratuita que lo hacemos accesible a todos aquellos que no la tengan o la han visto. Es la lección número 26, titulada Un amor que transforma. Un amor que transforma, y puede llamarnos al 1-888-788-3935. Está disponible en los Estados Unidos y sus territorios solamente. 1-888-788-3935 es la lección número 26, titulado Un amor que transforma. Y puede ser suya si nos llama, como dije, en los Estados Unidos y sus territorios únicamente. Nuevamente la lección titulada Un amor que transforma, llámenos y se lo enviaremos completamente gratis. La adoración, y vamos a estar hablando acerca de la adoración hoy. Y este es, bueno, para las próximas lecciones vamos a estar hablando acerca de ciertos temas que tienen que ver con la adoración y la música. Hoy día vamos a estar hablando acerca de la adoración, el canto y la alabanza. Y el versículo de memoria se encuentra en Salmo 96, verso 1. Salmo 96, verso 1, y les invito que si tienen sus Biblias o sus cuadernos, por favor, únanse a mí al decirlos en voz alta. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. ¿Por qué queremos cantar un cántico nuevo? De vez en cuando. ¿Y cuánto tiempo uno canta un cántico nuevo hasta que se convierte en uno viejo? Y cuando cantamos cánticos nuevos, ¿necesitamos abandonar a los cánticos antiguos? Y cuando uno lee ese libro del Salmo, 150 salmos, ¿son nuevos o viejos? Bueno, por primera vez si lo lees, son nuevos para ti. Pero cuando cantamos, el cantar también son vibraciones y sonidos, ¿no? Hay ciertas partes al cantar, quizás está lo que usted puede producir con sus cuerdas vocales, y las cuerdas vocales humanas son muy complejas, como algunos tenemos diferentes, ¿no? Tonos que otros, ¿no? Hay personas como Julie Andrews que podía cantar con 59 diferentes tonos, ¿no? Tremendo, ¿no? Tenía una tremenda capacidad de ella, ¿no? Hay otros artistas también que son divas, no sé cómo lo dicen, divas de hombres o divos, no sé, pero tienen esas facultades increíbles de poder cantar, ¿no? En diferentes, mi amigo John Nomekin, algunos también lo han escuchado cantar. Yo lo conocí en los Heritage Singers, y John tiene una voz preciosa, y él realmente no estudió o trató muy difícil, sino que fue algo bastante natural que le surgió como un don. Y en cierta ocasión nos levantamos para ir a la iglesia, y los Heritage Singers no estaban cantando, pero la iglesia sabía que algunos de ellos estaban allí, y él les dijo, bueno, estaba el pianista allí, estaba John, Angie y este servidor,